Quiere ser protagonista de la política. Eh, hablemos de Ricardo Anaya y su nuevo, 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 nuevo regreso, por favor. Eh, suéltelo, Ceci, suéltelo. López Obrador no ha cumplido. ¿Generó más empleos? No. ¿Hay menos personas en pobreza? No. ¿Mejoró la seguridad? No. ¿Bajó la gasolina, la luz y el gas como prometió? No. ¿Está usando más energías limpias? No. ¿Hay más unidad entre los mexicanos? No. ¿Su gobierno ha sido un espectáculo de mentiras y montajes? ¿Sí? Eh, nada más Ay. le faltó una pregunta, Quique. Eh, <laughs> ¿Van a votar por mí para gritarle todos? ¡No! <risa> <risa> Exactamente, de falta esa pregunta que es la principal de todas, ¿no? Me parece que Ricardo Anaya con este resumen de su video durante su gira de fin de semana o de hace unos días en el estado de Guanajuato, uno de los estados panistas por excelencia, es dejan clara la, la, la postura que tiene eh, la oposición en el país y que dejan de, de ser... Eh, eh, un, 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 un grupo político o brazo poderoso eh, en la mañana mostrabas a Cuadri casi llorando y, y arrodillándose al decir que votaran por ellos porque ya era la última oportunidad de México pues más bien la última oportunidad de todos estos que se están subiendo a la ola del de la triada del, del infierno yo le quiero llamar ahora no la triada del infierno que es pan pri prd y este mensaje de Ricardo Anaya inclusive dejen claro y como bien dices le falta una pregunta votarían por mí no y, de, y yo agregaría eh, me creen que no que soy que soy humilde pues no no te creemos Ricardo Anaya que te creemos de, te eh, creemos que no recibiste sobornos para votar por la reforma energética de Peña Nieto no <laughs> Así es, es que es, es, me, me encanta la forma en que tan, tan fácil quieren criticar con, con las, los últimos eh, incidentes o situaciones que se han expuesto y que se han eh, eh, desarrollado en el escrutinio público pero de ahí no pasa no tienen más argumentos dice lo del gas la gasolina pues realmente ha aumentado y si ha aumentado es por el tema de la inflación y es algo que está de predeterminado desde las leyes gracias a la reforma energética que aprobó Ricardo Naya cuando era parte del Congreso de la Unión durante el gobierno de Peña Nieto entonces se, se, se hacen los tontos se hacen eh, dirían en, en, en la calle o, o aquí en, en ciertos sectores de, de México se hacen el tío Lolo, ¿no? Se hacen el, los que, se quieren hacer los graciosos de querer decir y culpar a la actual administración de las cosas que han hecho y que y que dejan en claro que lo que hicieron estuvo mal y que tienen que pagar por lo que hicieron. Y este video bien lo, bien lo muestra. Si quieren ir por la fácil, se quieren demostrar que no pueden eh, cambiar la forma de hacer las cosas y que creen que eh, exponiendo eh, a la memoria eh, que tratar de que la gente olvide lo que han hecho y que la gente crea que ya pasó como otra vez lo iba a decir caen en, ese, en, ese, en esa actividad de querer decir que eso ya pasó que eso ya fue pues no no, no tiene caso que, que se siga hablando y pues no, hay que exhibirlos, hay que seguirlos exponiendo de, de la forma tan rancia en la que se están manejando y ahí está el ejemplo claro, Ricardo Anaya queriendo hacerse gracioso con sus nuevos videos, queriendo regresar a la política eh, de forma tristísima y como estamos en el momento electoral, estamos en el proceso electoral, pues se tiene que subir de esta manera a la ola de las elecciones de 2021 por si no les queda claro que quiere ser el candidato del pan a la presidencia de la, del plato a la boca se cae la sopa entonces veremos qué sucede con ricardo naya vicente a poco el pueblo se va a olvidar de las chingaderas que hicieron el prian en el gobierno no nada más que quede claro mi querido quique legorreta por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoyen en regeneración mx para que te apoyen en tus redes sociales para que siga apostándole a la independencia de nuestras trincheras Muchas gracias, Vicente. Pues sí, los invitamos a nuestras redes sociales de Regeneración MX, Regeneración MX en Twitter. Síganos, sigamos creciendo esta comunidad informativa que todos los días Estamos compartiendo la información que a los medios tradicionales no les gusta. Eh, la semana pasada eh, sufrimos un ataque por andar eh, exhibiendo a la gente. Ahí seguimos al pie del cañón. No nos van a tumbar, no nos van a tirar. Arroba Regeneración MX en Facebook, en Twitter, eh, bueno, ya lo dije, en YouTube Regeneración TV e Instagram Regeneración MX. Ahí nos pueden seguir. Y mis cuentas personales, recuérdenlo, sigamos sigamos creciendo. Mi, mi, la comunidad independiente, arroba Enrique Lego 2 porque recuerden que estamos baneados de Twitter en la cuenta grande eh, arroba soy Enrique Lego en Facebook y eh, en Instagram arroba Enrique Lego. ahí pueden seguirme, sigamos creciendo esta comunidad independiente, sigamos hablando sin que nos censuren como bien decimos aquí en Sin Censura y pues no queda más que agradecer el espacio Vicente como cada martes y estamos al pendiente de lo que surja y al pendiente de la información, sí señor. Claro que sí, un abrazo Enrique Legorreta, nos vemos por la noche porque hoy, hoy no se puede de perder sin censura nocturno, tampoco se puede perder a Toño Ruiz en chinga a las seis, eh, a las siete el profesor Jesús López Almejo, tu profe de rey. A las ocho nos acompañará Santiago Nieto, el titular de la unidad de inteligencia financiera. En eso acordamos, eso pactamos ya para que esté al pendiente. Va a sacar chispas la entrevista con Santiago Nieto con tantas investigaciones, el congelamiento de cuentas de personajes y obviamente, obviamente, con el toque de este servidor sin censura eso a las 8 para que esté al pendiente de nuestros espacios. Déjeme mira la pausa comercial y regreso con el maestro senense Ferino y su jarana justiciera.